Herman de Koninck. Et je pense que cette architecture-là a eu une très belle période entre 1910 et 1940. La Deuxième Guerre mondiale a mis fin à ce mouvement, qui est resté quand même très typique de Bruxelles, parce qu'il a pu s'exprimer tant dans les bâtiments privés que dans des bâtiments industriels. Le mouvement moderne a pris fin en 1940 pour retrouver, à mon avis, un nouvel élan début des années 2000. Et peut-être qu'on peut attribuer cette renaissance de l'architecture moderne à la diffusion de l'architecture via Internet, où finalement la population a pu se rendre compte que son patrimoine était intéressant. Alors je vous parlais du fait que c'était une vraie machine à habiter. Alors c'est pas de Koninck qui... C'était un théoricien pratique de Koninck, mais c'était pas un théoricien idéologique comme Le Corbusier pouvait l'être, même si on dit souvent de Koninck que c'est Le Corbusier belge. La maison, malgré qu'elle soit moderniste, malgré qu'elle soit avant-gardiste pour l'époque et en béton, en fait est super agréable à habiter. C'est pas du tout une maison qui a des gros défauts structurels. On sent que de Koninck maîtrisait vraiment son sujet et qu'il accordait beaucoup, beaucoup d'importance à la qualité qu'il offrait à ses clients. Et donc en fait, cette maison en fait est très lumineuse. Elle est plutôt bien isolée pour l'époque. Et donc, en fait, on vit très, très, très bien dans cette maison. Et d'ailleurs, les gens qui rentrent en général trouvent qu'il y a une atmosphère particulière dans la maison et qu'on s'y sent bien. C'est le principal d'ailleurs dans une maison, c'est qu'on s'y sente bien. Pour moi, c'est probablement la meilleure parce qu'elle est excessivement efficace. Non seulement elle répond à tous les préceptes de l'architecture moderne, elle se joue des volumes, donc elle n'est pas juste cubique. L'architecture cubique est venue plus pendant les années 50. Elle se permet aussi un intérieur qui est excessivement viable. Il n'est pas arrogant, il est très familial, il passe bien le temps, les matériaux sont simples. Et donc à mes yeux, c'est un des meilleurs exemples. Oui, je pense en fait que c'est une maison qui est... Ce qui est intéressant dans l'architecture de Koninck, c'est que c'est une architecture qui est très très pure. En fait, il a comme objectif, pour lui en fait, ce qui est important, que je n'ai pas encore dit, c'est ce qui est important pour lui, l'idéal d'une maison pour lui, qu'il a réalisé quelquefois, donc dans cette maison-ci, dans la maison Canil qui n'existe plus, dans sa maison personnelle, c'est d'avoir des maisons avec un plan au sol qui était carré. Pour lui, c'était l'idéal afin d'assurer la circulation de la lumière et d'assurer la circulation de l'air. À partir d'un plan carré, en fait, il fait les choses les plus simples possibles. En fait, c'est un vrai moderniste parce qu'il n'y a aucun artifice de décoration et aucun artifice qui correspond à un moment à une idéologie. En fait, il ne met pas en avant l'idéologie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire quelque chose qui est le mieux et le plus productif d'un point de vue d'habitation et de plaisir à habiter. Après, évidemment, comme c'est un architecte qui a de l'expérience, il arrive à faire ça, que ce soit joli. Quand on voit la façade avant, c'est une très très jolie, enfin je trouve, c'est une très jolie façade. La façade arrière fait très moderne, alors que ça a été réalisé en 1936. Tout ça parce qu'en fait, il a un dessin qui est très pur. Thank you.
je pense qu'on peut dire que toutes les personnes qui ont la chance d'habiter ce type de bâtiment sont colorées par cet architecte. Et donc, ils ne sont plus neutres, en fait. Ils sont amoureux de l'architecture, ils sont respectueux du travail qui a été fait, et je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne parlent de l'architecte qui a fait leur maison. Ce qui est fantastique, puisque, bien sûr, l'architecte doit disparaître, mais si l'architecte peut donner un environnement qui colore et qui rend la vie intéressante, what else? Es la casa privada de Herman de Koninck. Y él ha hecho su casa, pero también su estudio. Tiene dos pisos. Entonces, bueno, he dicho, voy a poner mi estudio y también una galería de arte en la casa. Al principio, cuando he empezado a trabajar aquí, porque no vivo aquí, yo trabajo aquí, cada día que venía, estaba así como con mucha energía, me sentía muy pequeña. Porque la verdad que las proporciones, las vistas, están muy bien pensadas. Hay una grande fuerza en la casa. Herman de Koninck trabaja las proporciones más con el cuerpo y con una escala humana. Y este se siente muy, muy fuerte. Y también él trabaja las diagonales. Cuando llega en un piso o hay una ventana que viene al diagonal y con una luz bastante fuerte y también vista en el jardín. Y bueno, tengo mucha suerte de estar aquí porque hay una energía muy fuerte. Con suerte, la persona que vivía aquí antes no ha hecho mucha cosa, entonces la casa está en su original. El suelo, las ventanas, la gente dice, oh, esta casa que es moderna en hormigón, se dice hormigón, ¿no? Que, wow! Y ahora sí hay arquitectos que utilizan hormigón y que dicen, es muy moderna. Creo que sí, que hay gente, o te gusta o no te gusta. Este es un punto de vista, yo creo. Todavía hay gente que dice, oh, este cubo, que es tan simple, ¿cómo se puede hacer este? Pero es tan increíble, todos los detalles. Y sí, claro que esta habitación, esta villa, porque es una villa, vas a quedar toda la vida, claro. The house is called House Langlais, and Langlais was a Belgian painter from the 20s, basically. And he had commissioned a house to Herman de Koninck with a 6 meters wall, which we see here. So this was a studio, more than a house. It was a house around a studio. And I like the fact that Langlais had commissioned that to de Koninck, so he must have understood that de Koninck understood light and how to create. And at the same time, I think de Koninck must have appreciated such a project because it was the first house of this style he created in Belgium. So Langlais must have been avant-garde to have him let him do whatever he wanted to do. And so, yeah, it was, I think, a thankful project because of that relationship. Extremely agreeable. And it's because of the flow and the light, but more the light. The light is, there's always light, and which is rare in Belgium. He could create light out of a country that doesn't have a lot of light. And so that's the main feature. Still today, there's also when at the beginning of the end of day,
There are shadows that are created through it with angles and so. But also the flow, we use that stair quite often. We use it in the evenings, and so we go down, and I think, you always appreciate the flux of using that stairs. It's connecting everything. So yeah, it's very nice. We do have some issues with very cold temperatures. So there's a couple of days when this volume cannot be heated, and that's mainly because of the windows. And in the summer, when it's really warm, it cannot be cooled down. But these are extreme weathers, a couple of days per year, so it's fine. The spirit of the volumes, the furniture that is used, I find it still very contemporary, and you can mix it with design of today in a very easy way. So I never had the impression that I lived in an old house. That's what I quite find extraordinary. Yeah. So that's the best of the house. Tuve el privilegio de conocer bastante bien a José Antonio Coderch. Yo creo que, bueno, sus viviendas unifamiliares son, en general, fantásticas. Hechas de sus obsesiones, ¿no?, de su concepción de la familia y de todas estas cosas, pero yo creo que son fantásticas y creo que tuvo clientes absolutamente entregados. Piensa que Coderch podía hacerte esperar 2 años para hacer un proyecto, y cuando ibas a recogerlo decía: esta tarde me lo he vuelto a mirar, no está nada bien y lo tengo que volver a empezar. Y hacía cosas de estas que hoy en día nos parecerían increíbles. Mi padre es de Canet, era de Canet. Él después de la guerra se fue a estudiar y a vivir y a trabajar fuera de Canet. Y cuando pudo, tuvo la oportunidad de pedirle a José Antonio Coderch que proyectara e hiciera esta casa. Nosotros ya éramos una familia de mis padres y 6 hermanos, y fue un proyecto hecho a medida, ¿no? Como proyecto arquitectónico es espectacular, pero no es casual, ¿no? O sea, Coderch trabajaba sus proyectos, los trabajaba intensamente, y trabajaba por fuera, trabajaba la funcionalidad, pero trabajaba cada rincón, cada interior. Yo creo que tener la oportunidad de sentarse aquí en cualquier rincón, en esta misma escalera, en la planta de arriba, en el césped, dentro, en la mesa del comedor, en el sofá, todo, o sea, el entorno, las vistas, todo está pensado, no hay nada casual, ¿no? Y es fantástico poder vivir esta casa. Yo creo que casi debería ser una asignatura obligatoria, ¿no?, para los alumnos estudiantes de arquitectura, el poder vivir un proyecto, un buen proyecto de arquitectura, ¿no? Yo creo que hay una parte poética en su arquitectura que supere mucho la funcionalidad. Yo no diría que Coderch es un arquitecto funcionalista. Respeta la función, pero es un arquitecto con una carga poética importantísima. Nosotros a esta casa le llamábamos la Gran Calma, porque es una casa donde desde fuera es una pequeña puerta, pero entras a un pequeño mundo, o gran mundo, ¿no?, porque tienes el mar delante, pero que estás aislado. O sea, está la casa y estás tú, ¿no?, y la luz, está el paisaje, está, bueno, está el mar, ¿no? Yo creo que es una experiencia en todos los sentidos. La casa la ha salvado una cosa tan, tan poco artística o tan poco profunda como Airbnb.
la ha puesto en el mercado y ha traído gente de todo el mundo y gente que eran auténticos auténticos profanos de la arquitectura. Y curiosamente salían después diciendo, ¿pero qué es esta casa? ¿Quién la ha hecho? ¿Dónde? Y es verdad, yo creo que es que tienes que vivir un par de días aquí y ver los atardeceres, los amaneceres, la tranquilidad, funciona, son cosas básicas. No sé qué tiene, pero funciona la casa y lleva 50 años. Yo diría que es una arquitectura honesta, muy en concordancia como era Tío José Antonio. No hay nada ostentoso, es hierro, ladrillo, madera, blanco, negro. Nada pretende estar por adornar y no hay nada hecho para aparentar. Esto él era muy, muy auténtico en este sentido. Son casas para disfrutarla el que vive, no para enseñarlas. Que a él lo que le importaba más es que se viviese bien en sus casas, ¿no? Desde la casa Ugalde, que la hizo en plena juventud, y que ahora está maravillosamente bien conservada porque vive alguien, que es lo que deben pasar en las casas, no convertirlas en una fundación, sino que viva alguien. Pero la casa Ugalde es maravillosa. Es una obra que se aguanta perfectísimamente, pero también es la excitación de las primeras obras, ¿no? Aquella obra tenía un cliente excepcional, un ingeniero Ugalde, que eran dos locos, él y él. Si una cosa no les quedaba perfecta, la tiraban al suelo, la volvían a hacer, o sea. Pero hay muchos chalets impresionantes, el que está en Rosas, delante del mar. Vaya, te diría que la excepción sería alguno que no fuera magnífico, ¿no? Cuando afrontaba un problema nuevo, lo acertaba, ¿no? Los edificios Trader son un ejemplo, ¿no? De pronto un encargo tan diferente, de oficinas, de rascacielos, y cómo lo enfoca, ¿no? Con qué creatividad lo enfoca. Dice, no, hombre, está inspirado en un dibujo de Mies van der Rohe. Bueno, no, no pasa nada, no está mal. Hay un dibujo al carboncillo de Mies, de un rascacielos de cristal curvo, sí, recuerda los edificios Trade. Era un personaje fascinante. Fascinante, fascinante. Te cogía y te decía, Óscar, no hay que ser autoritario, con unos ojos